¿Jorge? Sí, ya ha llegado. No lo he visto aún. Ha debido de salir un momento, como estaba la puerta abierta. Sí, no. A ver, me siento mal. Sí, claro, ¿cómo quieres que me sienta? Esto es muy incómodo para mí. No, tú no te preocupes. Claro, sí, tengo pensado coger el tren que sale dentro de una hora. Sí, y si cambio de opinión, pues te aviso, claro que sí. Un beso. Hasta luego. Ana. Ay, sabía que vendrías pronto, como has dejado la puerta abierta. He tenido que salir a comprar y he dejado abierta. Sabía que vendría. ¿En qué tren has llegado? Pues verás, he venido en el tren de las 2. Escucha, Laura, yo me voy a cambiar porque todo esto está muy sucio. ¿Te quieres cambiar tú también? No, gracias, estoy bien así. Pero escucha, que yo lo que quería... Ven buscando unas tazas. Hace mucho frío y nos vamos a tomar un té calentito, ¿vale? Está bien. Las de vajilla. Parecen limpias. Sí, ya conoces mi manía por la limpieza. Las fregué antes de guardarlas. La verdad es que me he dado una paliza estos días. Estaba todo tan descuidado. Bueno, venga. ¿Quieres comer algo? No, gracias. Con el té tengo bastante. A ver. Que está todo. Pero siéntate. Bueno, qué ganas tenía de verte. Ahora que estás aquí, será todo mucho más sencillo. Pues verás, de eso precisamente quería hablarte. En cuanto me tome el té, me iré. ¿Qué te vas? Y la casa, y los muebles, y los trastos. No te voy a dejar marchar. No ahora que te has dignado a aparecer después de tanto tiempo. Ya, verás, es que creo que ha sido una tontería por mi parte venir. En cuanto he entrado por esa puerta, me he dado cuenta.
No soporto esta casa. Me siento mal. Pero bueno, ¿y cómo te crees que me siento yo? Mira, los problemas hay que afrontarlos, ¿eh? No se pueden dilatar eternamente. Mira, pero si es que yo no pretendo que tú dilates nada. Lo único que quiero es que, bueno, soluciones todo esto como a ti te parezca y me dejes a mí al margen, que yo no pinto nada aquí. Pues tú pintas lo mismo que yo. Además, te recuerdo que fue decisión de mamá. Ella quiso que las dos fuéramos iguales. Pues a la mierda la decisión de mamá, que yo me largo. Pero bueno. A ver, siéntate. Siéntate. Y mira, mejor será que te tranquilices, ¿eh? Siéntate. A mí tampoco me apetece estar aquí. Me gustaría estar en mi casa, pero alguien tiene que encargarse de todo esto. Yo ya estoy cansada de hacerlo siempre sola. Mira, has vuelto a España. ¿Has tenido valor de coger un tren y venir hasta aquí? Pues solamente te pido unas horas. Te vas a quedar, te guste o no te guste. ¿Es una orden? Es un ruego, Ana. Llevo mucho tiempo sola y creo que me lo merezco. Si nos damos prisa, esta misma noche puedes volver a ver. Mira, si es que yo no sé muy bien lo que pretendes. Me has llamado y me has dicho que había que deshacer la casa. Y sinceramente, yo es que no sé en qué consiste esto de deshacer una casa. Sí, pero qué tontería, no sabes lo que es deshacer una casa con todo lo que has viajado por el mundo. Claro, sí, he viajado, sí. Y he vivido en pequeños apartamentos que después he dejado. Pero que yo sepa, dejar un apartamento no es lo mismo, no es deshacer. Pues es lo mismo, dejar, deshacer, quitar, llevar, vender, incluso regalar. Unas veces se hace a gusto y otras incómoda, como ahora. Pues mira, pues nada, pues regala, alquila, haz lo que quieras, pero manténme a mí al margen. Pues mira, no creas que me resultaría muy difícil, ¿eh? Porque llevo mucho tiempo haciendo sola. Pero esta vez es diferente. Hay asuntos que tratar, hay documentos tuyos, míos, de papá. Además, que mamá quiso que fuéramos juntas. Pero si es que... A ver, nada de lo que hay en estas cajas es importante para mí. Hace ya demasiado tiempo que me fui de aquí. Y todo lo que hay aquí me resulta ajeno. Pero qué tontería que te resulta ajeno. De verdad. Mira, abre cualquiera de todas esas cajas y mira si algo de lo que hay ahí te resulta ajeno. Ana, es nuestro pasado, son nuestras cosas. Claro, sí. Fueron nuestras cosas entonces, tuvieron su valor, pero ahora todo esto no vale nada. Vamos, que lo único que nos queda es el tiempo. Mira, hace un momento has dicho que cuando has entrado aquí has tenido una sensación extraña. Pues si realmente te fuera ajeno no hubieras sentido nada. De verdad que yo entiendo que tiene que ser muy complicado volver aquí después de tanto tiempo y encontrarte todo patas arriba. Pero mira, que la vida es así. O sea que venga, tómate el té que hay mucho trabajo que hacer. Mira, tu libro de escolaridad. Quédatelo, a lo mejor lo necesitas para algo. ¿A estas alturas? Ay, ¿quién sabe? Ay, tu foto de ingreso. Ay, mira, Laura, ya está bien, que no quiero ver nada, mujer, que no ves que nada de todo lo que me enseñas me importa. Hace demasiado tiempo que pisé este salón por última vez. Mira, lo único que todavía me ha hecho algo de efecto es este retrato, este maldito retrato que tanto miedo me daba. Si vieras esta fotografía, te darías cuenta de lo que hace el paso del tiempo en una niña rubia y monísima. Pero si no podía estar monísima, si recuerdo que me faltaba un diente y no quería posar. Mira, mira, mira lo que luchamos, ¿no? Papá y yo con esas coletas. Y posé, que menuda era sobre encarnación. Ay, es verdad. Niñas, el retrato es obligatorio. Ninguna podéis perder la oportunidad de guardar tan grato recuerdo de vuestra niñez. Tenéis que decirles a vuestros papás que cada retrato cuesta 7 pesetas y que si los abuelitos quieren una copia, les va a costar 5 pesetas. Y posaste, vayas, posaste. Con los labios así apretaditos, pero posaste. Pues sí, menuda era su encarnación. Oye, ¿por qué la rompes? Yo guardé la mía, me la podías haber dado. A Yoli seguro que la hubiera encantado, porque ella guarda todas las antiguallas. ¿A Yolanda, tu hija? Sí, pero si apenas me vi una vez hace ya 6 años. Hija, pues te tiene idealizada. Según ella, sus padres somos unos reaccionarios. En cambio, tú eres la tía progre, la libertad personificada. Se nota que no me conoce. Bueno, ¿y a quién se parece? Pues la verdad es que ha salido a papá. Es fría, dura, intransigente. El niño es distinto, mucho más campechano, le da todo igual. Entonces no ha salido nadie de la familia. Pues, ¿y cuántos años tiene ya? 17, una edad muy difícil, ¿eh?
todas las edades son difíciles. Recuerdo que yo me fui de casa con 17 años también. Bueno, mira, coge esa caja, por ejemplo, y venga, ponte con ella, basta de chácharas. ¿Esta? Madre mía, cómo pesa, ¿qué es lo que tiene? Es que tiene los libros, los de papá, los buenos encuadernados. Los guardé cuando él murió para que no se estropearan. Y oye, mira, te puedes llevar lo que quieras, porque Agustín tiene una biblioteca enorme, pero ya no le cabe ni un fascículo. ¿Qué les pasa? ¿Tú te acuerdas cuando nos pasábamos las tardes buscando palabras? Sí, unas nos llevaban a otras y cada vez se liaba todo más. Es verdad. Puta, prostituta, ramera. Mujer que comercia con su cuerpo. ¿Qué comercia? Lo alquila, lo vende. Mira, chica, que no había manera de enterarse de nada. Pero bueno, por lo menos aprendíamos vocabulario. ¿Sabes qué te digo? Que sí, que me voy a llevar alguno de estos libros, porque papá guardaba colecciones muy interesantes. Y a mí, con la edad, me siguen gustando mucho los libros. Se ha convertido en un verdadero hábito coleccionarlos. Hombre, como que te pasabas el día leyendo. Mamá decía que ibas a ser escritora. Y yo lo que quería era ser médico. Ya ves, al final, ni lo uno ni lo otro. Me gano la vida como bibliotecaria. ¿Ah, sí? Pues no me dijiste nada cuando hablamos por teléfono. Bueno, mujer, porque aún no soy fija, no tengo contrato, llevo poco tiempo. Paso las tardes pues rellenando carnés en una biblioteca pública. ¿Te gusta? La verdad es que no. Pero bueno, mira, por lo menos me sirve para ganar algo de dinero. Sobre todo, bueno, mientras Jorge consiga algún trabajo, que ya sabes que como no tiene la nacionalidad, pues le cuesta bastante conseguirlo. Qué majo, ¿eh? Mira, solamente le he visto una vez, pero no sé, me cayó bien, tan dulce. Quizá sería por el acento. ¿Y a qué se dedica? Pues mira, en Chile era abogado, pero después, durante el exilio, cuando nos fuimos a París, pues tuvo que trabajar lo que le salía. Ya sabes, como te he dicho antes, no tiene la nacionalidad. ¿También es comunista? ¿También? ¿Quién más es comunista? Hombre, Juan lo era. ¿Te equivocas? Ninguno de los dos es comunista. Hija, pues Juan tenía unas ideas. Te aseguro que tenía bien pocas. Y ninguna de ellas era comunista. ¿Has vuelto a saber algo de él? La verdad es que no. Bueno, mira, voy a llamar a Jorge porque si me voy a quedar un poco más tendré que avisarle para que no me espere. ¿Quieres que salga y te quedas sola? Que no, mujer, si no hace falta. Va a ser un momento. Hola, Jorge. Sí, soy yo otra vez. Pues verás, es que... No, si va todo bien. De verdad, sí, va todo bien. Lo único que hay muchas cosas que solucionar y voy a quedarme un poco más. Tengo pensado coger el tren que sale... Vamos, el último. No hace falta que me espere porque no sé muy bien a qué hora sale. No te preocupes, si hay algún cambio, de verdad que yo te voy a avisar. ¿Vale? Tranquilo. Sí, claro que sí. Venga, un beso. Hasta luego. ¿Si no te quieres quedar aquí esta noche? Vamos, no me quedaría por nada del mundo. Además, mañana tengo que trabajar, que si no puedo perder el empleo. Así que venga, que tengo apenas unas horas para asumir mi condición de heredera. Vamos, ¿qué es lo que quieres que haga? ¿Por dónde empezamos? Ay, de verdad que no te vas a arrepentir. Ay, ¿Te acuerdas cuando papá y mamá se marchaban y nos dejaban de dueños de la casa? Anda, venga, déjate de tonterías y dime, ¿qué es lo que quiere que haga? Pues lo primero, cambiarte de ropa, porque te vas a poner perdida. Mamá todavía creo que guarda aquí alguna cosa. Mira que eres pesada, que no quiero cambiarme, de verdad que estoy muy bien así. Venga, dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, pues mira, yo estoy con los cubiertos. Si quieres, coge unas cajas de esas que tienen mucha ropa y lo vas revisando. Lo que valga lo dejas, pero habrá muchas cosas que tirar. Veré lo que puedo hacer. Qué majo, Quería ¿Quién? Ir a buscarte a la estación. ¿Quién? Ah, mi marido. ¿Cómo? ¿Te casaste? Sí, el año pasado en París. Uy, pues sabes lo que te digo, que yo creo que aquí no hay nada que sirva. Todo bueno, vamos a ver, deja en paz eso. ¿Por qué no nos habías dicho nada? Mujer, pues si fue un mero trámite, necesitábamos los papeles para venir a España. Fue una boda civil, a mamá no le habría gustado. ¿Y tú qué sabes lo que le hubiera gustado a mamá? Pues yo estoy convencida que la hubiera encantado. Me habría pedido que la llevase.
De verdad, es que no entiendo esa maldita independencia tuya. Es que no sabía que os ibais a poner así. Si es que llevábamos demasiado tiempo sin escribirnos ni nada. De verdad. Mira, que como te digo, todo esto, mira, que no sirve ni para atrás, pues tú fíjate, todo esto hay que tirarlo. ¿Quieres que te ayude con eso? No, ya estoy terminando. Bueno, mira, coge la caja donde estaban los documentos y revísalo. Lo que sea tuyo te lo quedas. Y el resto lo dejas, que ya lo clasificaré yo en otro momento. Sí, ahí. Oye, a mí me bautizaron en la ermita, ¿no? Sí, como a mí. ¿Por qué? No, por nada. Simple curiosidad. He pensado en la ermita mucho en estos años, ¿sabes? ¿Cómo está? Seguro que se cae a pedazos. ¿Qué va? Se hizo cargo de ella el patronato, la han revocado y está perfectamente. Hasta el órgano funciona. De vez en cuando viene un belga y da unos conciertos preciosos. El año pasado estuvimos Agustín y yo en uno de ellos y la verdad es que fue muy bonito. ¿Y qué tal está Agustín? Bien, si no fuera por el ácido úrico. Pero bueno, si sigue la dieta, pues todo bien. Bueno, te he preguntado por cómo está él, por su carácter. ¿Sabes? Yo le recuerdo como un muchacho con bombachos y con la cara llena de granos. Eso sí, muy serio. Tú siempre decías que tenía cara de conejo asustado. Pues ya ves, al final me casé con el conejo. Bueno, pues sí, igual. Sin bombachos y sin granos, pero igual. Muy, muy serio, muy enfrascado en sus negocios, muy severo con los niños. Bueno, no es que haya sido mi hombre ideal, pero no me puedo negar. ¿Tú eres feliz? ¿Lo eres tú? Es de mala educación. Contestar a una pregunta con otra interrogación. Todavía te acuerdas, ¿eh? Pues claro que me acuerdo, mujer. Tengo las frases de papá clavadas aquí. Sobre todo esa, ¿eh? Que me las repetía muy a menudo. Y es que a mí de pequeña ya no me gustaban nada los interrogatorios. Y yo creo que él debió notarlo. Ay, papá. ¡Qué hombre tan maravilloso! ¿Eso crees? A mí me parecía terrible. De hecho, me asustaba. ¿A ti? ¿Pero si fuiste la única capaz de hacerle frente? Te equivocas. Yo nunca fui capaz de enfrentarme a él. Mira, uno, y cuando he entrado por esa puerta y he visto el retrato, este maldito retrato que tanto miedo me daba, vamos, que he sentido miedo. El mismo miedo que sentía entonces. Por ese maldito miedo fue que me marché de esta casa. Me marchaste de casa porque te enamoraste de Juan. Juan fue la excusa que usé para marcharme. Pues yo creo que estabas enamoradísima de él. Por lo menos en tus cartas decías que era el hombre de tu vida. Yo creo que no mentías, ¿eh? Pues claro que no mentía, mujer. Era muy joven y bueno, pues yo creía que estaba enamorada. Para mí fue todo un reto, con 17 años, marcharme con un hombre de 40 y divorciado. Separado. Sí, separado, lo cual aumentaba la magnitud del escándalo. Me lancé de cabeza a una aventura romántica con tal de salir de estas cuatro paredes. Mira, todavía se me pone el vello de punta cuando recuerdo la cara de papá en el momento que leyó tu carta. Seguro que fue un melodrama grandioso. No, qué va. La verdad es que fue algo lamentable. Mira, cuando leyó tu carta, no dijo nada. Se quedó ahí llorando, primero en silencio y luego a gritos y agarrado a la cintura de mamá. Cuando se le pasó, se quedó aplastado en su sillón. No podía moverse. Entre mamá y yo le tuvimos que llevar a acostar. No sé, ese día tuve una sensación rara, así un sentimiento como, no sé, como de asco. Yo creo que ese día le perdí el respeto. Yo nunca había visto llorar a papá. Para mí papá siempre había sido una mezcla de Spencer Tracy y Humphrey Bogart. Y esa noche... Bueno, ¿qué más da lo que hubiera pasado esa noche? ¿Has encontrado algo ahí? Bueno, sí, no sé. Mi título de bachillerato y algunos certificados. Mira, esto sí creo que me lo voy a llevar porque puede que me sean útiles. ¿Sabes?
No puedo creer lo que me acabas de contar. El ilustre señor notario llorando. Es increíble. Oye, no te burles, ¿eh? Que papá sufrió mucho. No, no, si no me burlo, puede que tengas razón. Tú siempre has sido mucho más sensata que yo. ¿Y pasa, que también te ríes de mí? Que no, mujer. Perdona si uso este tono irónico. Puede que sea la edad, porque últimamente lo uso bastante. Oye, ¿y qué hace aquí la foto de Santiaguito? ¿Cómo es que no la ha guardado? A ver... ¡Ay, Santiaguito vestido de comunión! Pero tú te acuerdas... ¿Te acuerdas que estábamos las dos locas por él? Es verdad. Madre mía, aquí estábamos esperando a que saliera en la puerta de la ermita. Nos temblaban las piernas pensando a cuál de las dos le daría el primer recordatorio. Ay, y con aquellos abrigos tan grandes, ¿te acuerdas que nos regaló tía Susana? Color guinda y crecederos. Sí. Bueno, la verdad es que en esa época todo era crecedero. El primer año no nos valía y cuando ya no servía no nos lo podíamos poner porque se había estropeado. Bueno, no te quejes, ¿eh? Que por lo menos nosotras estrenábamos. Acuérdate de las Díaz, que se pasaban la vida heredando y dándole vueltas a los paños. Oye, pero mira que era guapo el jodío, ¿eh? Con esos ricitos rubios, y es que parecía un angelito. Ay. Oye, ¿todavía está en la India? ¿Qué va? Pobrecito, se murió poco después que papá. No me digas que murió, pero ¿y de qué? Pues fíjate, toda la vida cuidando en África a los negritos... Y se muere en un viaje que hace a España a ver a sus hermanas. Le atropelló un taxi. No me digas. Y negro. Madre mía. Ay, qué pena. ¿Tu primer amor? Qué tontería. Eso fue una chiquillada. Anda, qué chiquillada. Yo estoy segura de que te habrías casado con él. Pues ya ves. Cosas del destino. ¿Qué destino ni qué leches? Los curas de su colegio, las huchitas de las misiones y el apostolado con los chinitos... ¡Qué maldita falta que le hacía! Mira, chica, que en la vida suceden cosas que no se puede culpar siempre al destino. Ay. Oye. ¿Esta tapicería es la misma? Sí. La misma. Más vieja, pero la misma. Pues yo la recordaba mucho más alegre, más bonita, no sé. Mira, la verdad es que en cuanto he entrado por esa puerta, pues todo me parece más triste, más feo, más pequeño. No puede que toda esta habitación me parezca más pequeña porque está llena de trastos. Ahora, lo que sí tengo claro, lo que tengo claro que ha cambiado es la calle, el tráfico, los soportales. Mira, si me he fijado que no está aquel retrato de Franco que a mí me parecía indeleble, ¿te acuerdas? Mira, ven, ven, mira, ¿lo ves? ¿Ya no está? Sí, pues mira, fíjate en aquel cartelón naranja. ¿Videosex? ¿Aquí en el pueblo? Pero, oye, pero escucha, ¿no es aquella la tienda? ¿La papelería de doña Higinia? Cuando ella murió, sus hijos traspasaron el local y fíjate lo que nos han colocado. Mira, ¿tú te acuerdas cómo era aquella mujer? Tan cursi, con ese peinadito de las ondas al agua. Ay, madre. Y nos vendía el papel marrón para forrar los libros. Sí, y el papel azul para las estrellas y el nacimiento. ¿Verdad? Y el papel de calco para que calcáramos las florecitas que después pasábamos a los bordados. Y el papel pinocho, ¿sí?, para las flores amarillas. Vamos, que solo le habría faltado vendernos el papel higiénico. Ay, madre mía, Laura, ¿tú te das cuenta de que hemos pasado 12 años en ese colegio? 12 años, vamos, en los que no hemos hecho otra cosa que rellenar cuartillas y cuartillas con las mismas frases hasta conseguir una primorosa letra inglesa. Y los cuadernos y libros que habremos forrado tú y yo en esos 12 años. Bueno, y las flores a María que habremos hecho, ¿eh? Y las tardes que habremos perdido calcando florecitas para después pasar a los bordados. Con las máquinas tan estupendas que hay hoy en día. Es verdad, parece mentira, ¿eh? Que hoy, pues apretando cuatro botoncitos tienes arreglado el ajuar. Fíjate lo que es el progreso. ¿Qué coño de progreso? La mierda de educación que nos han dado. Oye, pues a ti no se te nota, ¿eh? Porque dices los tacos con una facilidad. ¿Cómo me gustaría volver a empezar? Pues mira, hablando de tacos... Yo te diré que a mí todas esas puñetitas de los realces, las flores y los bordados me gustaban. Oye, tenían su encanto. Desde luego lo que no me gustaban para nada eran las misas, ¿eh? Madre mía. Maitines, el Ángelus, esas novenas interminables y esos rosarios por cualquier motivo. Pero ¿tú has visto cómo tenemos las rodillas las que hemos estudiado en los colegios de monjas? Madre mía. Hace una eternidad que no voy a misa. Claro, en Madrid eso no se nota. Lo malo es cuando tengo que confesarme.
Vamos, no me lo puedo creer, ¿eh? Con el tiempo que ha pasado y tú sigues siendo la misma Pánfila Beata de siempre. Yo misma he cambiado tanto. Oye, es que yo creo que la gente no cambia. Mira, mamá nunca cambió. Agustín, pues sigue siendo el mismo chico serio que se sentaba a mi lado en el cine nacional. Papá cambió un poco cuando tú te fuiste, pero luego siguió igual. Y tú, bueno, pues tú dices que has cambiado, pero yo sigo viendo a la misma niña huidiza de siempre. Si tú misma lo has dicho antes, cuando has visto el retrato. Bueno, mira, en eso sí que tienes razón, ¿eh? Los muertos se quedan ahí, en las cosas, en los retratos, con la misma mirada de siempre. Laura, ¿sufrió mucho papá cuando murió? Pues sí. Venga, ayúdame. Sufrió mucho. Fueron 11 noches interminables. Las pasó en un grito. Los calmantes no le hacían nada. Mamá y yo, turnándonos para dormir, deseando que todo terminara. Y solas. Ya sé que teníamos que haber venido, pero verás, es que acabábamos de mudarnos a París y no teníamos dinero para el viaje. Bueno, si no pasa nada, si yo entiendo que no pudieras venir. Desde luego que lo que no me gustó para nada es que no vinieras cuando mamá murió, por lo menos a su funeral. Fue todo tan bonito, a ella la hubiera encantado, ¿eh? Las estupideces, Laura. Oye, no digo ninguna estupidez, ¿eh? Mamá siempre quiso que su vida y su entierro fueran dignos. Por su vida hice todo lo que estuvo en mi mano. Y por su entierro hice lo que ella me pidió. El único problema es que otra vez tuve que hacerlo yo sola. Tú no viniste. Ya sé que cualquier cosa que te diga te va a sonar a justificación. Pero es que, bueno, pues yo qué sé, llevábamos demasiado tiempo sin escribirnos, sin llamarnos por teléfono. Y después de lo sucedido con la muerte de papá, pues yo creí que venir a su entierro sería una farsa. Además, es que sucedió todo muy, muy rápidamente. Vaya. Venir entonces te parecía una farsa, ¿verdad? Pero ahora sí que has podido venir. Pero es lo mismo. Sí, es lo mismo. Ahora ellos no están. Es lo mismo, Ana. Y a mí no me puedes engañar. Te conozco demasiado bien. A ti te han dado siempre miedo los muertos. He dormido contigo muchas noches y lo sé. Venías a mi cama llorando porque te asustaban los muertos y soñabas con ellos. Y estoy convencida que todavía sigues soñando. A ti no te importó lo que yo sintiera. El problema es que esta vez el muerto era tu madre y me pusiste excusas como cuando eras pequeña y decías que te dolía la tripa. Veo que no me has perdonado. Sí, te he perdonado. Te he perdonado porque te quiero y eres mi hermana y te comprendo. Cuando las cosas se comprenden, pues se pueden perdonar. Pero yo te necesitaba a ti, a mi lado, como siempre, y tú no viniste. Si tenías a Agustín, a los chicos. No, ellos son la otra familia, la de después. En estos casos, la primera familia es la que nos hace ayudar a pensar en la segunda. Yo te necesitaba a ti. Tú no viniste. Pero estaba acostumbrada, ¿verdad? Y total, bueno, ¿qué más da? Como decía papá, agua pasada no mueve molino. Como casi siempre que refraneabas, estaba equivocando. Pues claro que mueve molino, Laura, claro que lo mueve. Sobre todo, vamos, que depende de la fuerza que el agua lleve al pasar. Bueno. A ver, vamos a comer. A ver, he traído unas cosas muy buenas. Sí, yo no tengo apetito. He traído una empanada riquísima y también he traído vino. Y bien bueno, por cierto. La ocasión lo merece. Anda. La princesita, ¿todavía existe? Sí. Ahora, además de pastelería, pues también es cafetería y hacen platos preparados. Como me gustaban sus bartolillos. Bueno, y las cocas de la princesa. Agustín y yo, cada vez que veníamos, nos llevábamos el coche cargado. ¡Qué ricas estaban las empanadas! La verdad es que ya nada es igual. Ha cambiado todo tanto. Oye, ¿por qué no abres la botella y traes un par de copas? Vale.
queda fenomenal. Ay, perdóname, no he podido resistirlo, ¿sabes? Tenía curiosidad. Es que nunca he tenido pieles. Bueno, creo que no me favorecen. Y no sabes lo que me alegro, que son tan caras. Pues yo creo que te quedan de maravilla. Parece que te las han hecho a medida. Es el último regalo que me hizo Agustín por nuestro aniversario. Uy, pero si son de la cristalería de papá. ¿Todavía quedan? Estas dos copas son las últimas. Pero venga. Oye, ¿y cuánto tiempo habéis cumplido ya de matrimonio? Pues 20 años, una eternidad. Pero venga, prueba, prueba un poquito, verás qué buena está. Mira, no te he dicho nada, pero la ropa de mamá, exceptuando cuatro pingos, pues se lo he dado todo a las monjas. ¿A las nuestras? Ellas ya luego se encargan de distribuirlas a los pobres, y no creo que te importe, porque la mayoría era ropa de luto. No, me parece bien, la verdad. ¿Quieres que te eche más vino? Sí. Es que como hace frío, pues entraremos en calor, ¿verdad? No podemos apagar, encender la calefacción. ¿Y por qué no podéis encender la calefacción? Bueno, pues es que cortamos la luz. Agustín pensó que como no estábamos aquí viviendo, pues era una tontería seguir pagando. ¿Me habéis dado de baja? Pues qué cosa más rara. ¿Es que no veníais los fines de semana? No, ya no veníamos. Cuando mamá murió dejamos de venir porque... Bueno, es que a ella la acusaba ver a los niños, pero luego ya... ¿Y por qué no la llevasteis con vosotros a Madrid? ¿Sacarla de aquí? Ay, no, por favor. Ella no hubiera querido nunca, además. Que mamá tenía aquí su vida, su historia. No, hubiera sido muy cruel. Oye, una cosa. ¿Y nuestro colegio todavía existe, como has dicho antes, lo de los pobres? Sí. Ahora parece que las monjas son más simpáticas y los uniformes son más bonitos. Pues no sabes lo que me alegro, ¿eh? Porque mira que eran horrorosos. ¿Tú te acuerdas de las boinas? Ay, pues a mí me encantaba. Anda, claro. Porque a ti te quedaban bien, pero es que yo parecía una seta de cardo. Mira, y ahora resulta que las llevo por gusto, que me he acostumbrado a ellas en París, ¿ya ves? ¿Sabes? Lo que no entiendo muy bien es por qué después de casarte habéis seguido viniendo al pueblo si a ti te gustaba tan poquito como a mí. Bueno, pues mira. Primero por papá. Luego por mamá. También estaba la familia de Agustín. Pues la verdad es que si lo pienso, yo he llevado siempre una vida tan familiar. Me pasaba toda la semana sola. Agustín trabajando, los niños en el colegio. Llegaba el sábado todos al coche y al pueblo. Bueno, y si no te ríes, te digo otra cosa. Ya, dime, dime. Pues mira, que yo estaba deseando venir aquí. Que mi única vía de escape era venir al pueblo. Ya ves, toda la vida queriendo ser tan cosmopolita como Bette Davis. Y al final soy una pueblerina que odia Madrid. Oye, tú no lo recuerdas bien, ¿eh? Que la que quería ser como Bette Davis era yo. Que tú lo que querías es ser como la señora Miniver. Es que no te acuerdas. Ay, es verdad. Bueno, pues mira. Hablando de ello, voy a llamar al dulce hogar de la señora Miniver porque cuando ella no está se pone todo patas arriba. Emilia, soy la señora. Sí, ¿ha llegado mi marido? ¿Ah? No, pues entonces no, si no va a comer tampoco irá a cenar. Cuando vaya el niño le prepara un poquito de merluza, ya sabe que le gusta poco hecha. ¿Y no ha dicho nada? Pues entonces se lo deja para la cena. Mire, Emilia, coman ustedes, no esperen a la niña, porque seguro que se le habrá olvidado. No, me voy a quedar otra vez aquí. Sí, dígale a mi marido que me llame esta noche. Adiós. Vaya, parece que ha habido estampida general. De verdad, siempre hacen lo mismo. Y es que no tienen cuidado. Y total, a mí no me importa, porque yo ya estoy acostumbrada. Pero podían tener un poquito de consideración con el servicio, con lo que cuesta conseguirlo, ¿eh? Desde luego que esta noche me van a oír, sobre todo el niño, ¿eh?
Bueno, bueno, el niño que ya no es tan niño, ¿eh? ¿Sabes? Yo me lo imagino igualito que su padre. Con el pelo encrespado y la cara llena de granos. ¿Pelo? Pero si no tiene. Se lo lleva cortado al cero. Y un pendiente. Bueno, el agujero, porque si su padre le ve el pendiente, le mata, ¿eh? Eso sí, la cara llena de granos. Ay, está loco. Yo es que no lo entiendo, la verdad. Es objetor de conciencia, pacifista, senderista, montañista, vamos, que tiene todos los istas posibles. Menos mal que no le ha dado ni por la política ni por las drogas, ¿eh? Oye, ahora que hemos roto el hielo, pues ya tenemos que ver, no tenemos excusas. ¿Qué hielo? ¿De qué hablas? Mujer, quiero decir que ahora que habéis vuelto, pues no tendremos excusas para vernos. Ah, sí, eso sí. Pues, oye, ¿qué vas a hacer con este cuadro? Ay, pues yo con ese cuadro nada, porque quitando el de papá y tres o cuatro firmas más, lo demás son cromos. ¿Te vas a quedar con el retrato de papá? A mí siempre me ha gustado, si a ti no te importa. No, nada, yo te lo cedo encantada, vaya. A mí siempre me gustó muchísimo más este, me hacía una gracia. ¿Ese? Sí. ¿Las cabañas? Sí, ¿no te acuerdas? Estaba colgado frente a la mesa del despacho de papá y él nunca se dio cuenta. ¿De qué? Pues mujer, mira, ¿lo ves? Pues aquí, no. Detrás de la cabaña, ¿lo ves? ¿Ah? El toro subido encima de la vaca. Ay, pero es que están... Ay, papá seguro que nunca se dio cuenta porque no nos habría dejado verlo. Él siempre tardó tan moral y nunca se fijó en lo que sucedía delante de sus narices como en nosotras. ¿Qué has dicho? Nada, una tontería. No. Has dicho algo muy cuerdo. Creía que era yo la única que me había dado cuenta, pero creo que tú también lo has notado. ¿El qué? Pues eso, que nunca se fijó en nosotras. Que nos trataba como trataba a cualquier otro objeto de la casa. Que nunca se molestó en conocernos, en hablarnos. Nos trataba igual que trataba las pequeñas cosas, de manera superficial. Igual que miraba este cuadro, sin percibir lo que sucedía en el fondo. La verdad es que pasaban tan pocas cosas en nuestro fondo. Mira, en eso sí que tienes razón. ¿Tú sabes cuando yo me di cuenta de lo que significaba este cuadro? Pues verás, cuando nos fuimos a Chile durante el exilio, pues pasamos el primer verano en una hacienda. Y allí, nada más llegar, pues yo vi aparearse a dos caballos. Ay, tú sabes lo estúpida que se puede llegar a sentir una mujer adulta que ya se está acostando con un hombre. Cuando ese hombre se da cuenta de que tú no tienes ni puñetera idea de lo que están haciendo los caballos. Pues te entiendo perfectamente. Porque si yo te contara cómo fue mi primera vez, pero ya ves, el tiempo que hace y todavía a ti me da vergüenza contarte. Pues si supieras cómo fue la mía. Ah, no, eso me lo tienes que contar, eso me lo tienes que contar. Anda que no me echo yo cábalas pensando cómo sería esa primera noche. Y es que ya te vale, desde luego. Os vais, escribes una carta al mes y no das ningún detalle. Mira, ahora mismo me lo vas a contar. Pero primero me voy a poner un chupetín de coña. ¿Quieres no, un poquito? No, yo con el vino tengo bastante, si es que no tengo costumbre de beber. Ay, ni yo tampoco, pero mira, de un tiempo a esta parte me he dado cuenta que una copita de vez en cuando, oye, que atalanta mucho el cuerpo. Bueno, pues nada, venga, ponme a mí otro vasito también, si quieres que hable. Hombre, pues claro que hablas, desde luego que no me dejas otra vez con la miel en los labios. ¿Sabes con lo que tenía yo mucho vicio antes? Pues con esto de fumar. Pero ya ves, al final... he conseguido dejarlo. Ah, pues eso está muy bien. Pero venga, cuéntame. ¿Cómo fue esa primera vez? Ay, mujeres, pero si no tuvo importancia. Ay, que no tuvo importancia. Mira, todavía me acuerdo cuando venía a buscarte los domingos por la mañana a los soportales. Ay, tú bajabas la calle Mayor y él te seguía muy despacio, muy despacio. Luego, cuando tú llegabas a la ermita, te quedabas allí parada. Y entonces él se acercaba poco a poco... poco a poco. Claro, yo me marchaba porque me daba vergüenza que me pillases allí, pero me iba a casa pensando que te besaba y que te abrazaba y que te tocaba. Ay, pues tienes que saber que no nos dimos el primer beso hasta que no nos escapamos juntos. Ay, qué desilusión, no me lo puedo creer. Ya ves. Con los derroches de imaginación que yo me he hecho. Mira, esa primera noche, los dos solos, huyendo, en coche cama, el traqueteo del tren y brindando con champán y ese traqueteo. Oye, a que tenía mucho vello en el pelo, en el pecho. ¿En el pecho? Yo qué sé. ¡Ay! ¿Cómo que no? Dímelo, a que tenía mucho vello. Sí. Y era moreno, ¿verdad?
Moreno, pues yo qué sé, chica, ya no me acuerdo, ha pasado mucho tiempo. Pero bueno, que eso no se olvida. Ay, mira, tienes que saber que aquella primera noche, pues que seguramente lo pasaste tú mucho mejor que yo. Que no hubo traqueteo del tren, ni brindamos con champán, ni coche cama, ni narices. Que aquella primera noche la pasamos en una pensión de Alcázar de San Juan esperando un cambio de tren. Y mira, que hacía tanto frío y estábamos tan cansados. Vamos, que todavía tuve que esperar 2 días para saber si tenía pelo en el pecho. Que usaba camiseta. ¿Camiseta? ¿Como papá? Ya ves. ¡Ay, qué desilusión! Ay, pues ya ves, yo tan joven, tan inexperta, y aquel desconocido encima de mí. Yo no hacía más que escuchar los ruidos que hacía el colchón y a los vecinos de cuarto. Vamos, aquel hombre encima de mí que parecía no terminar nunca. Si es que, chicas, si es que a mí la noche se me hizo eterna, la verdad. Pues a mí, en cambio, se me pasó rapidísimo. No me digas que Agustín... ¡Ay, mujer! Ya me has hecho hablar. Pues, ay, Agustín... Pues mira, te quiero decir que yo creo que él era tan virgen como yo. Que los nervios, la primera vez, que no sabíamos por dónde era. No hay nada peor que sentirse ridícula en algunas ocasiones, la verdad. Oye, dime, ¿por qué se acabó lo tuyo con Juan? Y yo qué sé. Se sabe por qué empiezan las cosas, pero no se sabe por qué terminan. No sé, yo era muy joven. Todo, pues quizá me vino un poco grande, no sé. La verdad es que no sé muy bien por qué terminó. ¿Te dejó mal situada? No, sí fui yo la que le dejó a él. Que tú le dejaste a él, pero tuviste valor. Bueno, a ver, más que valor. Verás, es que en aquella época, pues, conocí a otra persona. ¿A Jorge? No, Jorge vino mucho después. Pero bueno, ¿con cuántos hombres has estado tú? Pues, no sé, con varios. ¡Ay, pues eso me lo tienes que contar! Ay, que no, que ya he hablado bastante de mí y eso que no me gusta nada. Que yo me tengo que marchar, que si no al final pierdo mi trabajo y me ha costado mucho conseguirlo. Ay, de verdad, siempre me dejas con la miel en los labios, de verdad, como cuando éramos pequeñas. A ver, si ahora que vamos a vivir las dos en Madrid, pues ya tendremos tiempo de irnos poniendo al día. Venga, dime, ¿qué es lo que quieres que haga? Bueno, pues mira, si quieres... Si quieres, vamos cerrando esas cajas y las colocamos todas aquí para que esté todo más organizado. Bueno, cualquier cosa menos que me haga subir al piso de arriba. Porque esa escalera siempre me dio un poquito de vértigo, la verdad. La verdad es que tú eras un asquito de pequeña. Tanto miedo, vértigos, traumas. Ay, mira, pues, no te creas que he cambiado mucho. Ay, mira, de verdad... Y yo decía a mamá que te teníamos que haber tirado a la basura. Ay, mira, recuerdo que yo quería tener un hermano. Y le decía a mamá que cada vez que iba a la tienda de retales te descambiara por algo de lo que había allí. ¿La tienda de retales? Sí, ¿tú no te acuerdas? Mamá es la mujer que más viajes hacía a la tienda de retales. Se pasaba el día yendo y viniendo. Bueno, ya sabes cómo era. Siempre fue una mujer muy indecisa. Pero vamos, que no sé muy bien cómo era, ¿eh? Porque siempre se mantuvo así, sin querer molestar a nadie, con la misma actitud, ese odioso silencio. Lo que no entiendo es cómo, siendo ella nuestra madre, nunca tuvo nada que decir. Todas sus conversaciones, todos sus consejos, todo giraba en torno a las consignas de papá. Que no tuvo ella nunca una opinión propia. Pues la verdad es que yo creo que mamá, con su opinión, era como con las telas. Que siempre necesitaba escuchar a otro. Yo me parezco un poco a ella, pobrecita. Oye, ¿qué hay en estas dos cajas? Pues en una están los cacharros de la cocina y en otra hay vajilla. Oye, ¿ahora que vas a poner casa, lo mismo te viene bien? No. Me niego a poner casa y cocina a la vez. Nunca me gustaron los fogones y siempre que he podido me he mantenido alejado de ellos. Hija, de pequeña, bien que te gustaba estar en la cocina. Ya, porque era la habitación más caliente de la casa. Y además en ella siempre estaba Ramona, ¿te acuerdas? Que nos contaba aquellos cuentos de muertos y aparecidos que tanto nos gustaban. Pero que yo luego cuando me iba a acostar no veas el miedo que me daban. A mí, en cambio, la que me daba miedo era tía Susana. Ayúdame, anda, qué pesadilla. ¿Te acuerdas? Qué mujer. Siempre controlando el largo de nuestras faldas. Medía la moralidad por el largo de los vestidos. Sí, ella siempre lo llevaba por los tobillos. Como que tenía varices. Mira, cuando murió, yo ayudé a mamá a amortajarla. Y entonces le vi las piernas, pobrecita, las tenía negras. Ay, ¿no te das cuenta que te has pasado la vida vistiendo muertos?
Bueno, pues es que un poco la mujer española es así. Se pasa la vida vistiendo a otros. Muñecos, hijos, marido, padres, santos, muertos. Ay, siempre, siempre cosiendo trapos. Yo por eso a Yoli no la dejo que coja una aguja, ¿eh? Aunque también te digo que no hace falta que yo la insista, ¿eh? Mira, creo que esta es la última. ¿O te queda alguna más por ahí? Hay más en la cocina y en el dormitorio, pero vamos, que ya están cerradas. Oye, ¿usas cama de matrimonio? Sí, claro, sí. ¿Por qué lo preguntas? No, bueno, es que Agustín y yo usamos dos camas, porque como yo tengo insomnio y él madruga tanto, y mamá tenía unos juegos muy buenos y algunos de ellos sin estrenar, a lo mejor te puede servir alguno. Sí, claro, no me importa, me vendrán bien, sí. Vale, pues voy a buscarlo. Mira, busca papel y cuerda y hacemos un paquetito, ¿vale? Vale. ¿Por ti, papá? Mira, ayúdame. Pesan un montón, ¿eh? Hay más todavía, ¿eh? Pero fíjate qué preciosidad. Esto no lo hacen las máquinas modernas, ¿eh? Es que son de hilo. Ay, lo malo del hilo es que hay que plancharlo. Uy, yo mando que planchen todo, porque el gusto que da dormir en unas sábanas recién planchadas, vamos. A mí lo que no me gusta ya tanto es tener que plancharlo yo misma. ¿Te acuerdas de nuestras corchas? Oye, el trabajo que nos daban. Había que lavarlas, encañonarlas, almidonarlas, para luego no poder usarlas, porque buena se ponía mamá si nos veía sentadas encima. Es que en esta casa todo estaba de adorno, hasta nuestros cerebros. Solo lo podían usar las visitas. No podíamos sentarnos encima de la cama y además teníamos que dejar nuestra ropa bien doblada antes de acostarnos. Bueno. Y no podíamos salir de casa sin haber arreglado nuestro cuarto. Anda, como que hasta hace poco he estado yo haciendo la cama en los hoteles como una estúpida. ¿Tú te acuerdas? Cada una lava su ropa interior. El salón y la salita son zona prohibida. El parque se pisa con bayetas. El suelo está encerado. No se deja huella en los cristales. No se cierra el cuarto de baño. Tampoco el dormitorio. Los padres leemos todas las cartas. No se sale con chicos. En casa siempre a las 9. El teléfono se usa para urgencias, no para charlas y chismorreos. Las chicas decentes no se pintan. Hay los botones siempre abrochados y el domingo por la mañana el velo en la cabeza. Los niños no hablan con los mayores, solo se responde cuando preguntan. Prohibido hablar con desconocidos. Y hablar alto. Prohibido reírse, saltar dentro de casa y bailar. ¡Ay, no se llora en público! Los tebeos son inapropiados. Y estudiar medicina también. La carrera de la mujer es el matrimonio. Prohibido hablar con las Domínguez. ¡Porque su padre era rojo! Oye, pero salían con los chicos más guapos, ¿eh? Oye, es verdad, y se dejaban besar. Ay, no paraban de decirnos todas estas indicaciones por nuestro bien. Lo que parecía era que vivíamos en un campo de concentración. Pues ya ves. Yo les hice caso y me casé. Y yo también. Y no estudié medicina. Es verdad. Con la ilusión que te hacía, ¿eh? ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas cuando éramos pequeñas y subíamos a la guardilla a echarnos la siesta? Es verdad, las hojas de los árboles al moverse pues se reflejaban en el techo y parecían figuras humanas, como en el cine. Y nosotras, trabajando la imaginación, convertíamos aquellas figuras en películas en las que tú y yo éramos las protagonistas. ¿Te acuerdas? Yo, operando a corazón abierto y recibiendo el premio Nobel por mis investigaciones. Es verdad. Y yo, entrando en el templo. Y toda vestida de blanco. Ay. ¿Te puedes creer? De la cara del novio no me acuerdo. Pero el padrino siempre era Spencer Tracy, papá Tracy. El padre de la novia. No sé las veces que pudimos ver aquella película. Madre mía, cómo nos gustaba el cine.
Y aquellas carreras que nos dábamos todos los domingos rezando a San Nicolás, ¿te acuerdas? ¡Es verdad! ¡San Nicolás, San Nicolás, que la película no tenga dos rombos y te haga una novena! ¡Ay, madre mía! Pero siempre tenía dos rombos, así que no servía de nada rezar. Bueno, todas menos Cantando bajo la lluvia, ¿eh? Que yo creo que es la película que más veces he visto en mi vida. Vamos, que si me esfuerzo un poquito... Todavía me puedo acordar de la melodía. Y el baile no es lo nuestro, ¿eh? Pero el inglés sí, ¿verdad? Of course. Bueno, mira, si quieres, ahora nos sentamos y hablamos un poquito de cosas, bueno, menos agradables. ¿Te parece que no hemos hablado ya bastante de ellas? Mujer, quiero decir que... tenemos que ver todavía lo que hacemos con la casa, los muebles, los objetos de valor, en fin, bueno, hay varios temas. Pues tú dirás. Bueno, pues mira, si quieres empezamos primero por las joyas. Empieza por donde quieras. Mira, aquí las hemos separado por lotes según su valor. Las hicimos tasar por un joyero de confianza, el de mamá de toda la vida. No sabía que mamá tuviera un joyero de confianza, si tenía apenas 4 chucherías. Uy, qué va. Papá le regaló mucho en los últimos años, ¿eh? Y bueno, y muchas de ellas muy valiosas, como puedes observar ahí. Ya veo, ya. Con todo esto puesto, parecería la Macarena. No, qué va. Si apenas se las ponía por miedo a perderlas. Y bueno, pues, como ves, es una cantidad muy importante, ¿eh? Como para no contar contigo. Uh-huh. Y Agustín ha pensado, bueno, nosotros... hemos pensado la forma de ir solucionando estos pequeños asuntillos de una manera justa y lógica para las dos. Yo creo que en cuanto te lo explique, te vas a venir a razones. ¿A venirme a razones? No te entiendo. A ver, quiero decir que mira, que como tú no tienes hijos, pues que no te importará ceder tu parte de las joyas a Yoli. Al fin y al cabo es la única nieta y justa merecedora de las joyas de su abuela. Por supuesto que nosotros te compensaríamos económicamente, ¿eh? Mira, Agustín ha pensado un buen precio por la casa y te puedes llevar luego un tercio más tú del total. Aunque la mitad para cada una, más el tercio de la casa, más muebles, acciones, etcétera, pues suman una cantidad muy importante que ahora que habéis venido a España, seguro que os viene muy bien el dinero. Así que... Agustín y tú habéis pensado que como no tengo hijos, pues debo de ceder mi parte de las joyas a vuestra hija por tratarse esta de la única nieta. Y que como voy a ser muy bien recompensada económicamente, creéis que debo avenirme, ¿no es eso? Yo creo que es una buena idea. Claro, que estáis seguros de que voy a aceptar ya que me hace falta el dinero. Y claro, repito, como mi querida sobrina Yolanda es la única depositaria de las joyas de su abuela y no he tenido hijos... Pero vamos a ver, ¿qué nos dice a vosotros que la tita Ana no ha tenido hijos? ¿Es que has tenido un hijo? Incógnita. Pero vamos, qué bien podría haberlos tenido después de haberme pasado media vida por ahí dando tumbos, ¿no te parece? Pues creo que me lo hubieras dicho. No me hubieras ocultado algo así. ¿Estás segura? Mira que hace un momento te has enterado de que me casé el año pasado. Bien te podrías estar enterando ahora de que eres tía. Ya me conoces. Soy una cajita de sorpresas. A ver, mira, me parece un tema demasiado serio como para que no me lo hubieras contado. Venga, dime la verdad, ¿tienes un hijo o no tienes un hijo? Vaya, por fin me concedes el beneficio de la duda. Ahora comprendo tu... bueno, vuestra urgencia porque viniera a deshacer la casa.
Sí, ya está todo recogido, todo perfectamente embalado y listo para el traslado. Pero no, quedaban aún un pequeño par de detalles, la venta de la casa y el reparto de las joyas. Y como esto es muy difícil de solucionar, pues nada, tu querido maridito Agustín, en un alarde de genialidad, me prepara todo este escenario lleno de recuerdos y con la excusa de venir a recoger 4 fotos, pues nada, que me prepara sus disposiciones para que la firme. ¡Bravo, bravo! Ni Jim Candy ni Beth Davis lo habrían hecho mejor. Nosotros no hemos preparado nada. No, de verdad. Tú lo habías dejado todo en mis manos. Para mí era muy importante estos momentos, pasarlos contigo. De verdad, te lo juro que no hay otra intención. Mira, quizás no fuera esa tu intención. Pero ¿y la de tu marido qué? Es que él siempre ha sido muchísimo más práctico que tú. Estoy segura de que ha pensado que podría matar 2 pájaros de un tiro. Pero bueno, vamos a ver. ¿Qué pretendes decir? ¿Que Agustín y yo queríamos engañarte? Mira, no, de verdad. Tú lo dejaste todo en mis manos. Hubiera sido muy sencillo mandarte tu parte en un talón, como quedamos así. Además de las joyas, tú ni te habrías enterado. Si yo no te lo digo, tú no lo sabes. Hombre, no sé. Yo creo que me habría enterado cuando se lee el testamento, ¿no? Bueno, vale ya. Mi hija es la que se lo merece porque es la única nieta. Conocida. Vale, Ana. Si tienes un hijo, me lo dices y acabamos con esto. ¿Y qué más da? ¿Sería otro vuestro reparto? ¿Serían otros vuestros planes? Bueno, pues eso depende de ti. Según el testamento, a ti te corresponde la mitad de todo. Bueno, según el testamento, sí. Pero ¿y según tú? ¿Tengo derecho o no tengo derecho? Pues creo que te importa muy poco tu opinión, mi opinión, porque siempre has hecho lo que te ha dado la gana. Hombre, por supuesto. Pero mira por dónde, en esta ocasión sí que me interesa tu opinión. ¿De verdad quieres saber lo que pienso? Ay, claro, mujer, quiero que seas sincera. Pienso que no tienes ningún derecho. Cuando te marchaste de esta casa, te importó muy poco lo que aquí dejabas. En los peores momentos, cuando yo más te necesitaba, me pusiste 1000 excusas. Amores, temores, distancia, dinero, cualquier cosa, con tal de no venir aquí a pringar como había hecho yo. Explícame por qué motivo vienes ahora, si has tenido mejores momentos para hacerlo. Ah, pero claro. Ahora que se baraja la posibilidad de conseguir algo de dinero, vienes aquí con tus manos limpias a recoger. Y yo me niego a ello, ¿te enteras? Mira, paso porque te lleves algo de dinero, pero las joyas de mamá son mías. Eso es algo que me he ganado yo a fuerza de aguantar a papá cuando te largaste de esta casa. Porque cuando te fuiste me condenaste a ellos de por vida. Yo no he podido ir eligiendo novio por ahí. Me casé con el que tenía más cerca porque por aquí no venía nadie más. Yo he aguantado todo. Me he aguantado enfermedades, he aguantado muertes. Los he visto morir a los dos. Y tú no sabes lo lento que puede morir un padre. He sido la hermana buena, la tonta de la película. Y ahora, para colmo, nuestra queridísima madre, que nunca se dignaba a opinar sobre nada, pues decide ser magnánima a última hora y te hace partícipe de la mitad de todo. Mira, demasiado recochineo, ¿verdad? No voy a discutir contigo por 4 cochinos duros, porque no merecen la pena. Pero por lo menos permíteme el derecho al pataleo. Vaya, por fin te has decidido a soltar todos los gatos de la tripa. ¡Mírame! ¡Mírame a la cara! Por ahí debió de empezar nuestra conversación esta tarde. Si las dos nos hubiéramos hablado así cuando he llegado, pues ahora nos sentiríamos mejor. Pero no, tú lo has dicho antes, la buena de la película. Te has pasado la tarde entera, pues durándome la píldora, dándome la razón. Y cuando me has tenido a punto de caramelo, pues ¡zas! Que me presentas tu precioso plan de reparto. Pues yo no sé cómo tú le llamas a eso, pero yo le llamo manipulación. Yo no he manipulado nada. Han pasado demasiados años como para hacer reproches. Pero si te lo digo ahora es para que entiendas que el testamento es una injusticia, que yo sí me puedo sentir manipulada, que de nada ha servido dedicarme media vida a ello. Sí, es verdad, me he mostrado agradable y simpática contigo porque necesitaba verte. Porque para mí era muy importante pasar contigo estos últimos momentos. Que hubiera sido muy sencillo liquidarlo todo y enviarte tu parte. Pero tú no comprendes que yo también tengo derecho a tener miedo. Perdóname. Mira, es que no me gusta que me organicen la vida. Y cuando me has hablado del reparto, de las joyas, pues he sentido que yo no pintaba nada aquí. Y me ha dolido, ¿sabes? Quizá porque tienes razón. Pero después de pasar aquí las 2 toda la tarde contándonos nuestras vidas, pensé que por fin podría tener un lugar en esta casa. Hasta que me has leído la sentencia. No
tengo derecho a profanar nada. Las reliquias de mamá deben de quedarse en la familia. De pronto me has devuelto mi condición de extraña. ¿Sabes? Yo no tenía la intención de venir a reclamar nada porque me daba vergüenza de venir a recoger la parte que, como tú bien dices, no me corresponde. Pero no estoy sola. No estoy sola y necesito el dinero. Está Jorge, él fue el que me sugirió que debía venir. Porque los hombres de ahora no mandan, no ordenan, ahora sugieren. Y a él poco le importa que yo pueda sentir escrúpulos de venir a recoger la parte que me corresponde. Que al fin y al cabo, el dinero bien vale un sofoco. Y yo estoy aquí y paso el sofoco. Porque me hace falta, ¿sabes, Laura? Me hace falta el dinero y además no quiero contrariarle, no quiero que se enfade. Porque me da mucho miedo, me da miedo a perderle, a quedarme sola. Y por eso estoy aquí sin ningún derecho. El único derecho que tenía era nuestra conversación de antes. Ahora ya... Ya no tengo ningún derecho. Nos vendrá bien. Ay, las dos nos hemos excedido. ¿De verdad tienes un hijo? No. Solamente tuve un aborto de pocos meses. Quizá tengas tu razón. Estábamos aquí también. Tuvo que salir la maldita lista de Agustín. La lista de Agustín. ¿Te das cuenta? Estábamos a gusto. Y ahora nos vamos a tener que partir el pecho las dos para que nuestros maridos reciban sus intereses. No vamos a cambiar nunca, Laura. No vamos a cambiar. Las cosas siempre nos vendrán impuestas y nosotros nos limitaremos a obedecer. No, quizá Agustín es diferente. Él no le importa el dinero, él lo hace por mí. Fíjate que está dispuesto a que nos quedemos con la casa y usarla nosotros. ¿Cómo? ¿Vais a comprar la casa para vivir vosotros? Sí. En cuanto firmemos, la vamos a arreglar y utilizarla los fines de semana. ¿Sabe lo que significa para mí el pueblo? Pero es una broma, ¿cuándo habéis decidido eso? Desde el primer momento. Ya, pero entonces, ¿por qué habéis puesto un anuncio? Si no hemos puesto ningún anuncio. ¿Cómo que no? Mira, se lleva... Vamos, que está varios días en el periódico. Como puedes ver, tiene las mismas habitaciones, la misma dirección. Mira, lo único que cambia un poco es el precio, que es algo más alto de lo que ponen los papeles. Ay, es el teléfono de su oficina. Ay, pero... No puede venderlo. Sin mi permiso no puede hacerlo. ¿Cómo que no? Pues ese seguro que tiene una buena excusa para cuando tenga un comprador. Y eso tiene que ser un error. Ay, Laura, no seas idiota. ¿Cómo va a ser un error? Nadie pone un anuncio durante 10 días y se trata de un error. Además, que tú lo has dicho antes, que dio de baja la luz. Nadie da de baja la luz si piensa quedarse con el piso, ¿no te parece? Es verdad, dio de baja la luz. Claro. Pero el teléfono no. También lo podía haber hecho. Claro, mujer, porque una vivienda con teléfono siempre tiene más valor. A ver... 5 dormitorios, 2 baños, 1 teléfono. Ay, por favor. Ay, pero es que él no puede hacerlo. Pues ya ves que sí. Ay, Ana. Ay, el caso es que... Algo me dijo de unos impuestos. Ay, Ana, no puede hacerlo. Sin mi permiso no puede hacerlo, Ana. Que sí, mujer, que sí. Que ya te digo que seguro que tiene una excusa. En cuanto tenga un comprador, seguro que sí. Ay, Ana, ¿por qué me ha estado engañando, Ana? ¿Por qué va a ser mujer por dinero? Pero si siempre fue un pesetero. Es que tú no te acuerdas cuando de pequeña nos alquilaba el pulgarcito. ¿Pero qué se cree? ¿Que soy un títere que puede manejar a su antojo? Que no se lo cree. Que no se lo cree, mujer. Que no se lo cree. Que estás seguro de ello. Que tú y yo somos dos marionetas que se dejan manejar por el que sea. Piénsalo, Laura, piénsalo. Ay, no quiero pensar. ¿Para qué? Para darme cuenta que no tengo una idea propia. Pues para eso ya piensan los demás por mí. Y fíjate que bien lo hacen. Pero,
Vamos, que tienes que usar el cerebro para pensar, que no puedes dejar que nos manipulen más, que tenemos que coger las riendas de nuestras vidas. Es que no lo entiendes, que no podemos seguir culpando a los demás. Mira, Laura, que yo estoy harta, coño, que soy una maleta, joder, que me he pasado la vida siendo una maleta. Me han traído, me han llevado, me han vapuleado, me han dado puntapiés y en el mejor de los casos me han facturado o me han dejado en consigna y ahí me he quedado yo esperando que alguien venga a recogerme. Claro que aún puede ser peor, puede que te quieran registrar y al no encontrar lo que encuentran, vamos, al no encontrar lo que buscan, pues nada, sacan tus cosas y las dejan ahí esparcidas y tú te quedas ahí, humillada, esperando a que alguien venga a recomponerte de nuevo. Mira, Laura, que yo estoy harta, que solamente somos maletas. Pues yo debo ser una maleta vacía. Bueno, pues nada, pues ya vendrá alguien a rellenarte de nuevo. Sobre todo mientras la piel sea buena todavía. Dime, ¿qué se siente al tener un hijo? Miedo. Luego una satisfacción muy grande que dura muy poco. Enseguida vuelve el miedo y ya no lo pierdes nunca. Miedo a las enfermedades, miedo a los accidentes, miedo a perder su cariño, miedo a quererlos demasiado, miedo a perderlos. ¿Miedo tú? Sí. Pero un miedo diferente al tuyo. A ti te daban miedo las cosas reales. A mí, en cambio, me asusta lo desconocido. El futuro me aterraba y todavía me da miedo. Si te pasabas la vida haciendo planes, siempre estabas pensando en el futuro. Por miedo. El futuro me aterra. El presente no lo entiendo, no sé manejarme en él. El pasado me gusta. Por eso me aferro tanto a esta casa y a sus recuerdos, porque eso es lo bueno de los recuerdos, que puedes elegirlos libremente. La tarde de mi boda. El día que Yoli se agarró a mi pezón. Tú y yo juntas de pequeña subiendo a la guardilla, ¿te acuerdas? Las largas tardes que pasábamos jugando a recortables. La primera palabra de mi hijo. Al principio pensamos que sería mudo, pero no, al final habló. Pues todas esas cosas son las que yo quiero, todo eso que tú odias y pretendes que olvide. Y ahora encima, para colmo, mi marido es un cerdo y no me hace ni puñetero caso como mujer. Y no es que tenga otra, ¿eh? No, al fin y al cabo eso, pues hasta sería divertido, entretiene, pero qué va, no tiene a otra. Sencillamente le importa un pimiento. Mis hijos. Pues mis hijos son mis hijos, pero ya no son mis niños. Ya no tengo ese miedo por ellos. Una preocupación muy grande. Luego está la casa. El hogar. Y los problemas del hogar empiezan cuando lo has terminado, porque mientras lo estás construyendo no tienes tiempo para nada, pero cuando lo has hecho te das cuenta que el hogar solamente sirve para recibir visitas y limpiar el polvo. Y te aburres. Y entonces empiezan los conciertos y las exposiciones y el teatro y el cine. Y si un día vas a uno, ves que ya no está Spencer Tracy. Y si ves a Liz Taylor, está gorda. Y entonces te preguntas si a ti no te habrá pasado lo mismo, porque los hombres ya no se paran por la calle a decirte nada. Y entonces corres corriendo, te vas corriendo a un centro de belleza y te llenan de potingues carísimos y te miras en el espejo esperando ver el resultado. Pero no, ahí sigues tú con la misma cara aburrida de siempre. Y entonces vas a casa y vigilas a las que la llevan. No puedes trabajar porque ni siquiera eres capaz de escribir una carta, confundes las ves con las subes. No puedes ni encabezarla, porque cuando a ti te enseñaron a hacerlo, eso ya se ha quedado antiguo. Y no lees. Porque nadie te acostumbró a hacerlo y ahora, pues ahora es muy tarde para empezar. Mira, algunas tardes sí es divertido. Tú preparas la merienda, una señora viene a casa, tus amigas también. Te presentan el último modelo de limpieza, te regalan una fiambrera o una yogurtera que no sirve para nada porque todos los yogures se cortan.
tus amigas hacen su pedido y se van. Y ahí te quedas tú otra vez, sola, aburrida, esperando que llegue tu familia y te cuente cómo les ha ido el día. Pero no, ellos llegan cansados, hartos de trabajar y quieren sentarse, ver la tele, se ponen su música en sus oídos, cenan, se acuestan y duermen. Mientras tú tienes que atiborrarte a pastillas para poder conseguir. Todos los días son iguales. Tú sola y el teléfono, que es un artículo de primera necesidad. Con él llamas a todas tus amigas que siempre te cuentan lo mismo. También llamas a la radio. Pero bueno, eso es un rollo, porque siempre que llamas te dicen que bajes el sonido de tu receptor y a ti te da rabia, porque si llaman es para escuchar tu voz. También llamas a los anuncios por teléfono. No sabes la cantidad de cosas que puede vender la gente. Casas, muebles, libros, joya, ropa. Pero lo que más venden, vestidos de novia. ¿Sabes? Yo aún guardo el mío. 12 metros de tul ilusión. Qué pena que no pudieras venir a mi boda. ¿Me escribiste una postal? Sí, desde Viña del Mar. Eso. Desde Viña del Mar. Todavía me acuerdo. Mira, recuerdo lo que ponías. Felicidades, Laura. Tú te casas por las dos. Todavía la guardo. Junto a un patuco de Yoli y una flor de mi ramo de azar. En esa caja tan bonita que nos trajo tía Susana de Capo di Monte. Ahí guardo muchos tesoros. Mira, todavía con los ojos cerrados soy capaz de decirte que tu carta está aquí abajo del todo, a la derecha. Muchas noches reviso mi caja de tesoros. Todos duermen. Y yo veo. Quizá demasiado. Pero eso me ayuda a olvidar. Me ayuda a recordar mi vida. Veo pasar mi vida así como una película en blanco y negro. Y en mi película siempre sales tú. Mi papá. Nuestras muñecas. Ay, verás. Mira. Mira, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas, Mariquita Pérez? Está más vieja y le falta un ojo, pero todavía sigue siendo tan bonita. ¿Te acuerdas que pasábamos muchas tardes cambiándole los vestiditos y cantándole las canciones que nos enseñaban en el cole? Yo soy la viudita del conde Laurel, casarme quisiera y no tengo con quién. Siendo tú tan bella, no tienes con quién. Elige a tu dama, que aquí tienes 100. Yo elijo a Rosita por ser la más bella de todas las flores. Ya, 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 cantar la maldita canción, jolines. Pero si tú la tienes aquí en la cabeza guardada, como ya, yo. Ya, pero ya no somos unas niñas, ya no podemos seguir pensando en la niñez. ¿No te das cuenta de que todo esto es una trampa? ¿No te das cuenta de lo atrapada que estás? Sí, me doy cuenta, pero yo no soy como tú. Yo no sé escapar. Pues tienes que tratar de escapar, tienes que usar la cabeza para algo más que para recordar viejas canciones. ¿Es que no lo entiendes? Pero no quiero. No sé hacerlo. Me estoy destrozando y no quiero ver cómo reviento. ¿Tienes soluciones? Pues dámela. O sácame de aquí o déjame en paz, pero no me vengas con filosofía barata. ¿No? ¿Qué diferencia hay? A ver, ¿es que te hace más caso a ti tu marido que a mí el mío? ¿O qué diferencia hay entre limpiar el polvo en un estante propio o en un estante ajeno? No. Tú y yo somos iguales. Tú dices que has cambiado mucho, pero yo sigo viendo a la misma niña que venía a mi cama por las noches cuando había tormenta. No, tú y yo somos iguales. Lo único que nos diferenciamos es en las formas de escapar.
Y las dos sabemos que todas esas mierdas, como tú dices, te tienen tan atrapada como a mí. No, te equivocas. A mí aquí no me ata nada, ¿lo entiendes? No me ata nada, porque todo esto no es más que basura, no es más que una mierda. ¿Qué haces rompiéndolo? No vas a conseguir que te calles, que no quiero oírte más. Es que no lo entiendes. ¡No quiero oírte! ¡Cállate! ¿Y tú? ¿Tú qué haces ahí? Omnipotente, como siempre, mirándonos de lado. Tú eres el culpable de todo. A ti eres al que hay que romper. A ti, que fuiste el que nos destrozaste la vida. A ti, por tu soberbia, por tu falta de amor. ¡No! ¡A papá no! ¡A papá no! ¡A papá no! No, pero si no es papá, si no es papá, si no ves que es solo un maldito retrato. A él es al que tienes que pegar, y no a mí. ¿Lo entiendes? A él. No, a él, papá, no, a él que nos maltrataba. Es que tú no te acuerdas. Es el que tiene la culpa de todo. Recuérdalo, pégale, no, pégale, papá, fuerte. Papá. Es el que nos encerraba, el que nos daba con el cinturón. Es que tú no te acuerdas, Laura, no te acuerdas. Nunca nos quiso, Laura. No nos quiso a ninguna de las dos. Solo se quería a sí mismo. Es que no lo entiendes, no nos ha dejado querer. ¡Maldito, maldito! ¡Maldito, maldito, maldito! Te sentirá bien. Te sentarás bien, toma. Ay, no puedo beber, mira lo que he hecho. Vive un poco, mujer, si no has hecho más que lo que tenías que haber hecho hace mucho tiempo. Si al fin y al cabo solamente se trata de un maldito retrato. Y prepárate, porque hasta ahora solo hemos hecho lo más duro, pero a partir de ahora todo va a ser más fácil, sí. Sí, claro, va a ser más fácil, ya lo verás. Tenemos que encontrarle el buen humor a todo esto. No podemos dejar que nos cause tanta ira, tanto dolor. Claro, sí, verás. Estamos aquí por el dinero, ¿no? Al menos por eso nos han hecho estar aquí. Así que nada, pues tenemos que encontrar una forma de que todo esto sea más amable, que no nos cause tanto dolor. ¡Piensa, Laura, piensa! ¿Cómo podemos hacerlo? No puedo pensar. Tengo demasiado alcohol en el cuerpo. Además, ¿qué más da? Si ya solo el hecho de tener que repartirlo es desagradable. Ya, pero no lo será si encontramos la forma de ridiculizar todo este acto. A ver. Vamos a ver. Laura, ¿tienes por ahí una baraja? ¿Una baraja? Sí, no sé. Una baraja, un juego de la oca. Me ha parecido ver por aquí antes. Unos dados, sí, mira. Aquí está. ¿Pero qué vas a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¡Nos vamos a jugar la herencia! Pero tú estás loca, eso no podemos hacerlo. Ay, ¿cómo que no podemos? Si la herencia es nuestra, no podemos hacer con ella lo que nos dé la gana. Claro que sí, la podemos tirar, la podemos regalar, la podemos vender, no la podemos jugar. Y eso es precisamente lo que vamos a hacer. Nosotros no podemos hacer eso, eso es un sacrilegio. ¿Cómo que no podemos hacerlo? Vamos a ver, si tú has dicho antes que el reparto no era justo, que yo no tenía derecho a nada, pues nada, entonces dejamos que la suerte decida y así nosotras no tendremos que nada que ver. Venga, que nos la vamos a jugar al número más alto. No podemos hacer eso. Que sí podemos, mujer, y no seas tan beata, que no nos va a caer ningún rayo del cielo, ya lo verás. Venga. Ya lo verás. Venga. Ay, voy a por un bolígrafo y así vamos apuntando a quién le toca cada lote, ¿te parece? Ya verás, y va a ser muy divertido. Mira. Lote primero. Anillo de pedida de brillantes, pulsera de oro blanco y brillantes. ¿Quién tira primero? No, yo no puedo hacer eso, son las joyas de mamá. Y dale, que no tienes que pensar en lo que son. Que para divertirse con el juego, que solamente hay que pensar en el juego. A ver, mira, ¿tú no te acuerdas cuando jugábamos a las 7:30 de pequeñas? Con garbanzos, ¿te acuerdas? Pues ahora esto van a ser nuestros garbanzos. Anímate, mujer. Y si no, pues piensa lo que diría tía Susana si nos viera jugándonos el patrimonio familiar. Pues se moría de nuevo. ¿Lo ves? Si hasta puede ser divertido. Venga. Bueno, venga, va, empiezo yo. Venga, tira. Un 5.
3. Vaya, ha adjudicado el primer lote a mi querida sobrina Yolanda. Te lo apunto. Venga, segundo lote. Ali. Oye, no veo un pimiento, ¿eh? Está oscureciendo ya. Voy a por una vela. Alianzas matrimoniales. Mejor no lo leas. Y dale, mira que eres pesada, que si no lo leo no es divertido, mujer. Venga, alianzas matrimoniales. 13 arras de oro con dijes y una pulsera de oro con dijes. La conozco yo. Sí, es la de los chinitos de jade. Ojalá me toque, me encantaba esa pulsera. Pues tiro yo, que el lote de antes te lo has llevado tú. 6. Vaya, me parece que me va a tocar cargar con las arras a los chinos. Pues sí. ¿Ves? Es tuyo. Ana. Tercer lote. Lo leo yo. Lote 3-0. Pendientes de zafiro y sortija a juego. Ay, siempre me ha gustado mucho esto. Bueno, pues tira, a ver quién se lo lleva. Ay, si no pudiera ver a Agustín. Bueno, pues seguro que le subía el ácido úrico. 6. Mira qué suerte, te han tocado. Te lo apunto, Laura. Vamos a por el cuarto lote, que a este ritmo vamos a terminar enseguida. 2 pendientes de perlas, un collar a juego y un semanario de oro. ¿Quién tira? ¿Yo? Tira tú. Oye, Laura, yo creo que deberías dejar de beber, ¿eh? Que si no, mañana cuando te despiertes te vas a arrepentir de todo esto, ya lo verás. Pues claro que me voy a arrepentir, pero ahora me lo estoy pasando bien. Venga, tira. Bueno, yo creo que deberíamos de parar, ¿eh? Ay, antes me obligas a hacerlo y ahora me dices que pare, venga. Ya, pero si es que creo que tienes tu razón y no tenemos derecho a jugarnos así la herencia familiar. Ay, venga, tira ya. ¿Estás segura? Sí, no me vengas con escrúpulos. Pues venga. 5. Me lo apunto. Ana. Lote 5. Reloj de oro de 3 capas, sortija de caballero de oro y con un rubí. ¿Estará la sortija de papá? Sí, su reloj también. Ojalá me toque porque me encanta. Pues venga, vamos. Prueba tú, que yo he tenido antes más suerte. 4. Oye, si lo dejamos ya, de verdad. Es que no estás teniendo mucha suerte y tengo ciertos escrúpulos, me está tocando todo. De verdad, vale, ya, hay que terminar. Además, te recuerdo que tienes que coger un tren. Bueno, yo te lo decía por tu bien, porque no estás teniendo mucha suerte, pero bueno, si te empeñas... Sí, además es que... 6. Me llevo el relojito también. Vaya, pues no me apetecía nada, ¿eh? Ya mañana le voy a tener que dar un montón de explicaciones a mi marido y es que no me apetece nada. Pero hoy estoy aquí y me lo estoy pasando bien. Venga, lote es esto. Sortija de esmeraldas y broche de esmeraldas. Yo esto no lo conozco, ¿eh? Pues es que fue el último regalo que le hizo papá a mamá. Pues venga, tira. A ver si te llevas algo. 5. 1. Mira por dónde. Este sí que te toca a ti. Está cambiando la suerte. A ver. Lote 7. Collares, sortijas, broches y pulseras de plata y un rosario. Oye, ¿te acuerdas cuando papá dijo de comprar esto, mamá? Nosotros quisimos colaborar con... Sí, es verdad. Con 57 pesetas... Y 50 céntimos. Eso, es verdad, teníamos la hucha llena. Bueno, pues venga. Collares, sortijas, broches, pulseras y un rosario valorado en 57 pesetas con 50 céntimos de los de antes. Mira, ahora sí que estoy segura de que teníamos que dejarlo aquí, porque ya nos hemos demostrado que podemos jugárnoslo y yo creo que no es justo. No, hay que llegar hasta el final. Hay que llegar hasta el final, venga. Ya, pero si es que mañana estoy segura de que te vas a arrepentir. Mañana, ya te lo he dicho, mañana, claro que me voy a arrepentir. Y tengo que dar explicaciones a todo el mundo, pero ahora estoy aquí y me lo estoy pasando bien. Y venga ya, tira, que tenemos que terminar. Pero si aún es pronto, lo que pasa es que ha oscurecido porque es invierno. ¿Y ahora de qué te estás riendo? Tú no estás, tienes que dejar de beber.
ver. Ay, pues me río. Me río porque hemos necesitado este juego. Para que cargues con la sortija y con el reloj de papá. Pues maldita la gracia que me hace a mí. Venga, anda, tira. Tira ya, hombre, y deja de beber, Julín. Vamos. Cuatro. Dos. Hala, para ti también. Venga, lees el 8 tú ahora. Venga. O no estás en condiciones. Lote número 8. Tres cuadros de firma y acuarelas. Bueno, di mejor dos cuadros y acuarelas. Venga, tira tú. Cinco. Uno. Bueno. Parece que me llevo las acuarelas y me van a venir bien para amueblar el piso. Bueno, vamos a por el 9, que es el último lote ya, ¿eh? Escribanía de bronce y dos manuscritos del siglo XV. ¿Dos manuscritos del siglo XV? Sí, esos códices que papá veneraba tanto. Ahora se cotizan mucho. Me gustan, ojalá me toquen. Pues venga, prueba suerte, vamos. Cuatro. Uno. Vaya, ¿tuyos son? Me encantaban. Me encantaban esas águilas así, con las alas retorcidas. Bueno, con esto ya hemos terminado. Espero que estés contenta. No hemos terminado, aún queda la casa. No, la casa no la podemos jugar. ¿Y eso quién lo ha dicho? ¿Es que significa la casa para ti más que para mí las joyas o es que tienes miedo? A ver, la casa supone mucho dinero, yo no puedo permitirme más juegos. También lo puedes ganar, todo será para ti. Ya, pero también lo puedo permitir. Y yo no puedo permitirme esos lujos. En cuanto a la casa, prefiero aceptar la propuesta de Agustín, que es mucho más sensato. Pues entonces anulamos todo esto y... Que no, mujer, que lo jugado, jugado está. Pero te repito, me gusta más la idea de Agustín para la casa. Bueno, haced lo que queráis. Ay, ¿con el resto qué hacemos? ¿Qué más hay? Bueno, pues aún quedan muebles y opciones y ropas. Bueno, muchas cosas. Bueno, sé mucho que decidir y yo tengo que consultarlo con Jorge. Además, me tengo que marchar, que así no al final voy a perder el tren. Ya, te podías quedar aquí y esta noche lo terminamos. Venga, vale, está bien, lo decidimos aquí y ahora. Mira, esa mesa, si tú no la necesitas, me la puedo llevar yo. Me vendrá bien. También ese par de sillas. Y las cortinas, si a ti no te importa, me las llevo también. Mira, ¿sabes qué te digo? Que escojas tú lo que quieres y el resto me lo envías, ¿te parece? ¿Y ahora no te llevas nada? No. Bueno, mira, me voy a llevar el cuadro, que tanto me gusta. Y me voy corriendo porque pierdo el tren. ¿Tú al final qué vas a hacer? Pues quedarme aquí. Cuando te vayas, me acostaré. No creo que tarde mucho en dormirme. ¿Pero te vas a quedar aquí tú sola y sin luz? Tengo la vela y nunca me ha hecho falta la luz para dormir. Pero, no sé, me admiras. Yo aún sigo durmiendo con una luz encendida. No sé de dónde sacas el valor para quedarte en esta casa sola y a oscuras. Bueno, pues no es que me apetezca mucho, pero tengo tanto alcohol en el cuerpo que me dormiré pronto. Sí, ¿por qué no te vienes conmigo? ¿Podríamos viajar juntas? No. Me tengo que quedar aquí. Mañana me levantaré temprano, recogeré un poco y me marcharé. Pero sí me hubiera gustado estuviéramos aquí las cosas. Vamos, no me quedaría aquí a pasar la noche por nada del mundo. Mira, ya he tenido bastante con lo que ha pasado aquí esta tarde. Han sido demasiadas emociones juntas. No, no podría, de verdad, me marcho. ¿Tú al final qué haces? Me quedo aquí. Pero como me hubiera gustado que mañana nos levantáramos aquí las dos, como cuando éramos pequeños. Si habría sido igual que cuando nos hemos visto esta tarde. Nos trataríamos como dos desconocidas. No, eso no puede pasar, ¿eh? De algo nos tiene que haber servido lo que ha pasado aquí esta noche, de verdad. Pues nos ha servido para darnos cuenta de que no hemos cambiado nada, ni nosotras ni nuestras vidas. Seguimos siendo las dos mismas niñas ignorantes y huidizas que correteaban por esta casa. Lo único que hemos cambiado es que hemos aumentado en años y en desilusión. Esta tarde la vamos a recordar siempre como la tarde en que deshicimos la casa. Bueno, más bien la tarde en la que la destrozamos, porque... Eso sí lo hemos hecho bien. Sí. Bueno,
pero lo hemos hecho con las manos. Todo lo que conlleva esta casa lo llevaremos siempre aquí. Y no aquí. Siempre es mucho tiempo. A veces es tan poco. ¿Sabes una cosa? Estaba segura, estaba convencida de que tú habrías escapado. Al haber salido de aquí y, bueno, no haber estudiado medicina ni haber ganado el premio Nobel, pero que habrías podido huir. Pues ya ves que te equivocas. Estoy aquí, igual que tú, sí, he huido, he tratado de escapar, pero aquí me tienes. Igual que tú, o peor. Nosotras somos como las Mariquita Pérez, muñecas en serie, todas iguales. Que lo único que se diferencia son en sus trajes y en sus peinados. Por lo demás, todas iguales. Que cuando las pones al lado de estos muñecos de plástico que hay ahora, pues se ven fuera de lugar. Las Mariquita Pérez, para destacar, pues necesitan encajes, puntillas, casitas de madera, soldaditos de plomo, caballitos de madera. Y solamente al lado de estas cosas están a gusto, se ven bien. Si las alejas, pues se ven ridículas, muertas. Ana, ¿tú crees que si hubiéramos sido hombres hubiera sido diferente? Los hombres tienen un poder de adaptación tan grande. Nosotros solo sabemos adaptar nuestros cuerpos. Pues habría sido igual. Todos tenemos la suerte que queremos. Bueno, mira, Laura, que me marcho. ¿Al final no te llevas nada? Bueno, mira. Ahí, tu foto. Sí, ¿ves? A mí también me gusta coleccionar recuerdos. Me servirá de rompecabezas para el viaje. Te llamaré. Claro que sí, tienes que hacerlo. Tengo muchas ganas de ver a los chicos. Acuéstate pronto. Que hace frío. Me acostaré cuando tú no. No te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras. Enterrar tus miedos. Liberar el lastre. Retomar el vuelo. No te rindas, que la vida es eso. Continuar el viaje. Perseguir tus sueños. Destrabar el tiempo. Correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo, porque esta es la hora y el mejor momento. Porque no estás sola. Porque yo te quiero.